grandes universidades de Madrid y Barcelona nos colocamos en el grupo de universidades en cabeza del sistema universitario español. Y queremos seguirlo siendo, queremos seguirlo siendo. La Expo ha supuesto un impulso de estima para nuestra sociedad, un impulso de estima y de reto para la sociedad aragonesa. Queremos que Aragón se convierta en una nueva centralidad de desarrollo e innovación tecnológica en nuestro país, señor presidente. Y queremos que la universidad, junto con todos los agentes sociales, esté comprometida en esta tarea. No podemos ocultar que vivimos un momento económicamente difícil, pero quisiera, señoras y señores, traer aquí a colación unas palabras del presidente de nuestra comunidad en un reciente foro de discusión económica que ha habido aquí, en Zaragoza. Marcaba como ejes de las actuaciones que hay que tener en un momento de dificultad económica, marcaba tres ejes de actuación. La innovación tecnológica basada en la investigación y el desarrollo. El segundo de ellos era la internacionalización como manera de entender la actividad social. Y el tercero de ellas era la cualificación y la formación en nuestro sistema profesional. Pues bien, esto compromete a todos los agentes sociales de nuestra universidad, pero nosotros nos sentimos especialmente concernidos por este mensaje. La universidad actuará coherentemente, con ilusión, y actuará con responsabilidad ante la nueva situación, queriendo ser uno más de los que marquen la salida a un nuevo sistema económico sostenible y también próspero. Esta es nuestra disposición, señor presidente. Rendiremos cuentas de ellos cuando sea pertinente y esperamos y deseamos no defraudar, todo lo contrario, dar satisfacción a lo que la sociedad aragonesa espera de nosotros. Señoras y señores, señor presidente, señora consejera, autoridades, a todos les deseo un feliz y fructífero curso 2008-2009. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón. Señor rector magnífico, autoridades, señoras y señores. Señor rector, muchas gracias por sus palabras. Un año más, emprendemos juntos el curso universitario. Lo hacemos así porque tanto el Gobierno de Aragón como la Universidad de Zaragoza somos conscientes que la universidad, como servicio público, es un bien irrenunciable para todos los aragoneses y, además, es la vanguardia de los proyectos de progreso y de desarrollo de nuestra comunidad. En esta inexcusable tarea, nuestra universidad cuenta con un nuevo rector. Desde que fuera investido en junio de este mismo año, el rector don Manuel López ha mostrado decisión y dedicación. Ha demostrado su compromiso con nuestra universidad y con nuestra comunidad. Por eso le expreso públicamente mi sincero reconocimiento y el de todo nuestro Gobierno. Está al frente de una universidad vital y emprendedora, como ha podido comprobarse en la memoria del curso 2007-2008 que ha resumido el secretario general. Una muestra de la vocación de futuro de nuestra universidad es la incorporación de nuevos profesores comprometidos en que la cultura de la calidad
impregne de todo el trabajo de la actividad de nuestra universidad. Permítanme, por tanto, que les felicite, que felicite a todos los profesores que han tomado posesión en este acto. Se incorporan a una universidad cada día más competente, cada día más competitiva, que ocupa un lugar destacado en la sociedad del conocimiento y que edifica su futuro, inserta en la construcción del espacio europeo de educación superior al que hacía referencia el rector, recorriendo con paso firme el inacabable camino hacia la excelencia, que es el objetivo fundamental. En este camino encontrarán siempre el más firme apoyo de nuestro Gobierno, del Gobierno de Aragón. Quiero también felicitar muy sinceramente al profesor don Manuel Guerra Sánchez. Felicitarle por su lección magistral, al tiempo que le agradezco públicamente la gran labor que desempeñó estos años pasados como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, un centro que ha sabido articular estudios de nueva creación con gran calidad. Señoras y señores, el Estatuto de Autonomía de Aragón amplió nuestras competencias con la vista puesta en nuevos horizontes mucho más amplios, con el propósito de actuar con renovada eficacia sobre los profundos cambios habido en las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas de los aragoneses. En el marco de esta nueva realidad, durante el periodo de sesiones que se abre este mismo mes de septiembre, llevaremos a las Cortes de Aragón el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón para adaptarla a los cambios introducidos, quiero decir, por la Ley Orgánica de Universidades. Es una modificación necesaria, una modificación que tiene el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración con la universidad y de armonizar nuestra realidad universitaria con la Estrategia Universidad 2015. Estrategia que, impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pretende alcanzar un pacto social entre las universidades, las administraciones y la sociedad para afrontar los retos de la globalización. Para cumplir estos nuevos retos, el Gobierno de Aragón les propone renovar una fórmula que en los últimos años ha logrado un indudable éxito. Trabajo constante, firmeza en las metas compartidas y cooperación. Una fórmula que ha permitido que en este curso se implanten en nuestra universidad 12 nuevas titulaciones. 4 son de nueva creación y las 8 restantes se adecúan al espacio europeo de educación superior. Este espacio supone una oportunidad, porque todos sabemos que en la actualidad y en el mundo del conocimiento el aislamiento lleva a la desaparición. El espacio europeo de educación superior nos permite lograr una enseñanza de calidad, nos permite modernizar las estructuras universitarias y nos permite adaptar la oferta de titulaciones y centrar la metodología docente en el aprendizaje. También es una oportunidad para conseguir una investigación de calidad, una investigación competitiva, una investigación con proyección social. La oferta educativa de este nuevo curso académico refuerza nuestro compromiso con este espacio. Refuerza nuestra voluntad de descentralización racional hacia los campos de Huesca y de Teruel. Y es también un paso fundamental en la dirección de completar en el próximo curso 2009-2010 el mapa total de titulaciones.
Entre todos seremos capaces de conseguir dibujar un mapa de titulaciones que responda a una realidad incuestionable. La Universidad de Zaragoza vive uno de los momentos más brillantes de su historia. La responsabilidad de sus alumnos, la calidad académica e investigadora, su producción científica, la dedicación también de su personal de administración y de servicios nos lo indica sin duda. Los aragoneses, su universidad pública y el Gobierno de Aragón conjuntamente, hemos dado pasos firmes en un programa de esperanza que nos ha permitido marcar este hito. Para seguir este camino, les invito a todos a actuar con perseverancia, con prudencia, pero con tenacidad. Son las virtudes que a lo largo de estos últimos años nos han permitido lograr importantes acuerdos en materia de financiación de la Universidad de Zaragoza. Acuerdos que aseguran la suficiencia y sostenibilidad de sus actuaciones. Son virtudes que han conseguido extender la percepción de que la universidad es un patrimonio fundamental de todos nuestros ciudadanos. Por ello, los ciudadanos estamos dispuestos a dedicar todos los recursos posibles, incluso en un momento complicado, como este, para que la Universidad de Zaragoza lleve a cabo sus proyectos. Los ciudadanos saben del protagonismo creciente de su universidad, no solo como actor en la educación y en la formación, sino como protagonista destacado en la generación de riqueza, en la innovación y en la resolución también de problemas medioambientales. En este último campo, no me cabe la menor duda de que Zaragoza y su universidad subrayarán su papel de referencia con la implantación del Centro de Investigación del Cambio Climático. Y evidentemente, como decía el rector, la Universidad de Zaragoza estará muy presente. Estos vínculos entre los aragoneses y su universidad son los que explican el esfuerzo que los poderes públicos estamos realizando en materia de universidad y los esfuerzos que soy consciente que tenemos que mantener. A este esfuerzo de los ciudadanos, la universidad tiene que responder con la evaluación de los resultados en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Es la forma más coherente de equilibrar la autonomía universitaria con la responsabilidad social de la universidad. En este camino que convierte la universidad en un agente activo para la transformación de nuestro país, en un territorio plenamente integrado en la sociedad del conocimiento, desde el profundo respeto que a todos nos merece la autonomía universitaria. En esta tarea la universidad encontrará todo nuestro apoyo. Porque todos los aquí presentes sabemos que nuestro presente se caracteriza por su dependencia de la producción de conocimiento y de la investigación. Los ciudadanos sabemos que la base de nuestra libertad, también la base de nuestra libertad, se cimenta en entender mejor el mundo. Y esta comprensión es imposible sin los resultados de la investigación científica. Por ello, somos conscientes de que a través de la investigación y a través de la transferencia de la investigación a la sociedad, no solo aseguramos un futuro económico, aseguramos también la libertad. Afrontar los desafíos del presente y del futuro implica aumentar nuestra capacidad científica, nuestra capacidad técnica, implica conocer y avanzar.
implica ambición, atrevimiento y anticipación. Con estas herramientas, nuestro Gobierno optó por la investigación, por el desarrollo y por la innovación, una opción que anticipaba el presente, una opción que, con el compromiso científico y social de numerosos investigadores de esta universidad, nos ha permitido desarrollar áreas tan estratégicas para la comunidad autónoma como la biomedicina, los materiales avanzados, la tecnología de la información, las energías renovables, la logística, entre otras cuestiones. En todos estos proyectos, articulados en centros, plataformas, en parques tecnológicos o agroalimentarios, desempeña un papel trascendental la Universidad de Zaragoza como institución reconocida por la excelencia de su investigación básica y aplicada. Una universidad que, de común acuerdo con el Gobierno de Aragón, estableció el Plan de Infraestructuras Universidad 2012, un plan que está favoreciendo la construcción de nuevos edificios universitarios, la rehabilitación y renovación de nuestras instalaciones y la modernización de nuestros equipamientos. Estas actuaciones permiten impartir una docencia en mejores condiciones, realizar una investigación de excelencia y prestar un mejor servicio en la gestión de los servicios universitarios. Este plan hace posible seguir con la construcción de instalaciones tan necesarias como el Vicerrectorado de Huesca, el de Teruel, la rehabilitación de la Residencia de Niños en Huesca como espacio universitario que inauguraremos próximamente, o actuaciones de vital importancia como son el edificio de Institutos Universitarios de Investigación o la nueva Residencia Pablo Serrano en la ciudad de Teruel. Hoy puede decirse que prácticamente en todas las facultades, en todas las escuelas y centros universitarios se han realizado obras con un esfuerzo colectivo del que este edificio Paraninfo sin duda es el gran símbolo de la renovación de la nueva Universidad de Zaragoza para el siglo XXI. Consolidado y restaurado, el Paraninfo está preparado para seguir entrelazado armónicamente con el paisaje de esta ciudad. Es la misma armonía que los aragoneses queremos y necesitamos entre la universidad y la sociedad en el paisaje de nuestra tierra, en el paisaje de Aragón. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco mucho su atención y ahora, si nos ponemos de pie, escucharemos el himno Gaudeamus Igitur y a mí me toca la fórmula ritual que, en nombre del jefe del Estado español, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, declaro inaugurado el curso académico 2008-2009 en la Universidad de Zaragoza.